Lita Mar Ascurra Contreras, madre de dos hijos, de 19 años que padece de parálisis cerebral, y su menor hija de 12 años de edad, quien se encuentra en cama tras... Y su menor hija de 12 años de edad, quien se encuentra en cama tras padecer un problema de salud que la inmovilizó y la obligó a vivir en cama, recibió apoyo. La pequeña Tamara es la que se encarga de atender a ambos. A su corta edad, no solo tiene que preparar los alimentos, también bañarlos, lavar la ropa, atender la casa y también estudiar. Va demasiado mal. Ahorita está demasiado delicada de salud. Ahorita ella tiene su enfermedad que se llama osteopenia severa. 2 meses que ya no está pudiendo caminar. Se ha imposibilitado. Hace 5 meses se iba al hospital. Hace cinco años se iba al hospital al MISA todos los días. Le decían que era lumbalgia, después le dijeron que era diabetes, hasta que el último pronóstico que le dijeron que es osteopenia severa, pero ya es una enfermedad avanzada, que ella no va a poder volver a caminar, pero yo tengo fe que sí va a volver a caminar. ¿Cuáles son los síntomas ahora que tiene? El dolor de la espalda, sus huesos le duelen demasiado. Ahora, ¿cuánto tiempo ya está postrada? 2 meses. ¿Qué es lo que necesita tu mamá? La mayoría son alimentos y pámperes. ¿Algunos medicamentos? Y medicamentos también para que la enfermedad pare ahí. Paolo López Vélez Moro llevó ayuda humanitaria para la familia con productos de primera necesidad. Asimismo, alimentos para su mascota que acompaña a la familia. De igual manera, un médico de la Clínica Virgen de las Mercedes de Tarapoto se trasladó hasta su modesta vivienda con la finalidad de atender el caso y darle una mejor calidad de vida. Sí, yo vine hace unos días y me conmovió el caso de Tamara y de su madre y de su hermano, ¿no? Y ahora nos estamos haciendo presente, ¿no? Con varios amigos que hemos juntado, ¿no? Dinero para traer víveres. Se está también aprovechando que la municipalidad también va a donar una silla de ruedas. Ha venido la Clínica Virgen de las Mercedes también, que la va a tratar. Justo el médico ha estado acá. Y bueno, Tamara es una niña de 12 años que se está haciendo cargo de su madre, de su hermano, que ella cocina, tiene que ir a estudiar. Y nos conmovió mucho su caso, ¿no? Entonces, lo que le dije ahora a Tamara, ¿no? Tamara, te había prometido que íbamos a venir y acá estamos. Y quiero que sepa que ella no está sola, ¿no? Entonces, ella va a necesitar bastante apoyo. Le pido a la población sanmartinense que, por favor, venga a apoyar a Tamara, a su madre. Y de verdad que es muy conmovedor el caso de esta familia, ¿no? Lo importante es que haya autoridades que se han sumado a esta causa. Sí, nosotros hemos viralizado el caso y hemos encontrado respuesta, ¿no? Hasta las personas de la municipalidad, el OMAPEP, se han hecho presente y ellos están viniendo en unos momentos y van a entregar una silla de ruedas, también van a ver lo de la pensión para la mamá, entonces se están sumando y eso es importante también. Por su parte, Héctor Arturo Guevara Chávez, médico cirujano y de medicina general, dio detalles de los análisis que le autorizó para poder restablecer su salud y así pueda tener calidad de vida. Esta madre de familia, como vemos en un estado en el que se encuentra, tiene varios tiempos de evolución. Estamos conversando de 7 meses de evolución y 2 meses postrada en cama. Le dificulta hacer bastante actividad física, le dificulta hacer actividades cotidianas. Es una enfermedad que continuamente con el tiempo maltratada significa que el paciente ya no tiene una actividad física normal, ¿no? Estamos hablando de una osteopenia que ha generado osteoporosis y rigidez en todo el cuerpo, ¿no? Que causa bastante dolor en el paciente. Los huesos son como pequeñas galletitas que se pueden fracturar fácilmente con movimientos simples o actividad física cotidiana. Estamos viniendo acá en representación Clínica Virgen de las Mercedes a tratar de brindarle un apoyo sostenible al paciente. No tenemos un diagnóstico exacto porque no tenemos la historia clínica del paciente, porque básicamente es una menor de edad quien está viendo su caso de su madre.
Tampoco podemos exigirle que nos brinde una respuesta exacta con respecto a su evolución o qué tratamiento está realizando. Pero en lo corto que he podido conversar con ella, ha sido tratada por una osteopenia en evolución a osteoporosis, ¿no? El tratamiento, como les he explicado, es conservador y debe ser continuo y estricto con respecto a su evolución. En la clínica lo que vamos a poder hacer con ella es ayudarle con un diagnóstico exacto, brindarle facilidades para análisis de laboratorio, facilitarle de repente la evolución y el tratamiento con especialistas del caso y ver su cuadro, ¿no? Estamos activos para poder ayudarle. ¿Se va a dar los primeros auxilios? Claro, claro. Los primeros auxilios por el momento son darle calidad de vida. ¿Por qué? Porque un paciente es frágil. Este paciente, como menciona ella, que en el hospital le han desahuciado, le han mandado a su casita a descansar. Lo que podemos hacer es que ya no esté con tanto dolor, que no sufra, que no tenga tanta dificultad de hacer actividades o sea dependiente de algún familiar externo, ¿no? Darle un tratamiento y un diagnóstico preciso sería lo adecuado. Cualquier apoyo solidario pueden hacer llegar al Jirón Nueva Amistad, Manzana B, Lote 12, en la Asociación de Vivienda Nueva Amistad, en el distrito de La Banda de Chilcayo. La paciente necesita pañales, víveres y medicamentos. Asimismo, necesita con suma urgencia un colchón anti-escaras para evitar que la madre de familia se haga heridas en la espalda y glúteos. Puede comunicarse al siguiente número telefónico 966-975-673.